Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Destellos Bíblicos, la última emisión de Destellos Bíblicos, ¿sí? Es la última, aunque usted no lo crea, la última del mes de marzo, porque hoy es 31 de marzo, el próximo domingo estaremos acá, si el Eterno así nos da vida, nosotros, ¿verdad? Porque el programa va a seguir hasta que sea el tiempo de la redención. Amén. Mientras yo esté con vida, pues aquí voy a estar. O me tengan. Soy Germán Naira, desde las cabinas de HRN, en este domingo 31 de marzo, Destellos Bíblicos. Hoy tenemos un invitado de lujo. Se nos va, pero lo vamos a tener siempre en nuestro corazón, ¿verdad? El pastor Miguel Chinchilla. Pastor, buenos días, bienvenido. Buenos días, hermano Germán. Que el Señor le bendiga. Gracias por la oportunidad que siempre nos da para poder compartir la palabra de Dios. Hoy ando acompañado con mi hijo Paul. Paul, saluda a ella. ¿Qué tal, Paul? Buenos días. Siguiendo los pasos de papá, ¿verdad, Paul? ¿Eh? Sí, ¿verdad? Paul Michael. Paul Chinchilla. Bendecido día, el día de resurrección. Correcto, sí. Uno de los días más importantes para la humanidad y en especial para nosotros los seguidores de Jesucristo. Así es. Nos están llegando mensajes ya, 94847958, que es el número de WhatsApp en cabina. En verdad, resucitó. Bello canto. Bendecido domingo. Gloria Cruz de Colonia Río Grande. Gracias por dejar ahí su mensaje. Hay otro que nos llegó mucho antes de que iniciara el programa. Bendecido domingo de resurrección, hermano Germán Naira, hermana Sandra Monzón y hermanos invitados de Estudio Bíblico, domingo 31 de marzo del 2024, bendiciones del Eterno, atentamente Choveto Castillo. Otro dice, buenos días hermanos, bendiciones, los escucho desde la aldea Unión, Suyapa, Las Vegas, Santa Bárbara. Saludos hasta Santa Bárbara a Leida Gutiérrez, amiga de Mario, no. Good morning, un saludo en este domingo de resurrección, feliz de escucharlos de nuevo. Dios los bendiga a todo el pueblo de Honduras, Ethel y Manuel de Miami, Florida. Ahí está Ethel que nos escribe. Gracias por dejar sus mensajes. 94847958. Hoy no hay reunión de ICES. La reunión ya está por la mitad, si no me equivoco. 7:30 comenzaba el día de hoy. El próximo domingo sí lo esperamos. Estamos ubicados en Barrio La Ronda, calle Salvador Correcto, media cuadra al norte del Parque Valle. Ahí estamos ubicados, les esperamos ahí el próximo domingo, sí, 9 de la mañana la escuela dominical y a las 10 de la mañana la reunión general. ¿Y en tu iglesia, pastor, hoy? Hoy la reunión a las 9 de la mañana, de 9 a 10, y luego tenemos un pequeño cafecito ahí para compartir con los hermanos. Pastor, o sea que terminé el programa y nos vamos. Sí. Más en esa runner, ¿verdad? Sí, pues. Puede limpiar nuestros pecados de una vez para siempre es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, el que pagó el precio en la cruz por nuestros pecados. Si no hubiera sido por Él, por la obediencia de Cristo, nosotros realmente no existiera la humanidad como tal. Pero grande es Dios, en su misericordia dice la palabra de Dios, que envió a su Hijo Jesucristo para morir por todos la humanidad. Y es esa muerte, esa resurrección que produce una nueva vida, porque el renuevo significa que de esa raíz que estaba muerta sale un renuevo, una nueva planta. Y de esa planta es que nosotros tenemos vida, y la vida en abundancia. Amén. En Juan capítulo 15 habla sobre la vid. Qué bella esa palabra, hermano. Dice que Jesucristo dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y tan explícita esa palabra vid, que cuando uno escucha la vid, siente algo refrescante. Sí, es que es esa energía, ¿verdad? Correcto. Uno siente, porque ese renuevo se convirtió en esa vid, y esa vid es Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, perdón, dice que separados de Él, nada podemos hacer. Y dice que la vid, dice Jesucristo, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y todo aquel que no lleve fruto, dice, será cortado y echado
al fuego. Y nosotros estamos ahí injertados en esa vid, ¿para qué? Para llevar fruto, y ese fruto permanezca. Cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos en nuestro corazón, con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo resucitó de los muertos, es cuando empieza a suceder ese, cuando Dios en una manera metafórica nos injerta en esa vid que es Jesucristo. Pero para permanecer en Él debemos nosotros, dice Juan capítulo 15, siempre dice que debemos, que el gran mandamiento es que amar a los demás. El amor, esa energía que podríamos decir que fluye en esa planta que es la vid, es el amor de Dios hacia a nosotros, los pámpanos. Y es así como nosotros, los hijos de Dios, es que tenemos que moldear o tenemos que vivir en amor. Tenemos que ser, llevar ese mensaje de salvación para todas aquellas personas que no le conocen, solamente por amor, por el amor que Dios tuvo para con nosotros. Porque dice también la palabra de Dios que Él nos escogió a nosotros. Él nos escogió a nosotros.